Welcome to welcome to everyone here and to everybody joining us to the last hearing of the day on Thursday, the 30th of October. Our hearing this afternoon will look at the sexual and reproductive rights of women in the Americas. We have a number of petitioning organizations, and I'm sure they will in due course introduce themselves to us as well as make their presentation. I'm pleased to have accompanying me today the former president of the commission, Commissioner Jesus Orozco. Also with me is the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abbey-Murshed. And I'm also pleased to have at the table the Secretariat staff working on issues relating to women's rights. I would love to give the floor to the petitioners. We're looking forward to the information you'll share with us. And again, to invite you to introduce yourselves. The floor is yours. Muchas gracias, señora presidenta, y es realmente un placer estar aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando algo que es muy cotidiano, pero que cotidianamente es violado, que son nuestros derechos sexuales y reproductivos como mujeres de la región. Pedimos esta audiencia organizaciones aliadas para evidenciar los patrones sistemáticos de violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de América Latina y el Caribe, vamos a hablar de Caribe hispano, esperando que la Comisión pueda hacer un llamado a los Estados parte a cumplir con sus obligaciones, superar las deficientes respuestas a las demandas y eliminar todas las barreras para que las mujeres gocen plenamente de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Esta audiencia ha sido copeticionada por CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de las Mujeres, en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir, la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, REPEMLAC, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y también la campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Cristina Zurutuza de CLADEM y me acompañan a mi izquierda Lidice Chávez, Gamine de Nicaragua, de la Red Afro. A mi derecha, María Isabel Sedano de CLADEM. Siguiente, Janet Yaja de CLADEM. Y en la esquina, María Esther Quintana Moreno, también de la Red Afro. Nuestro interés ha sido hoy, no estamos seguras de haberlo logrado, pero lo hemos intentado, es visibilizar la discriminación múltiple que sufrimos las mujeres. Y por eso, en todo momento, vamos a tratar de que esto sea evidente. En la esfera de la sexualidad y la reproducción se refleja el nudo central de la cultura patriarcal, racista, sexista y heteronormativa de nuestra región, que responde a la histórica relación desigual de poder entre mujeres y varones y que determina su discriminación. Abarca no solamente los cuerpos y las subjetividades de las mujeres de manera específica, afectando su salud física y mental y sus proyectos de vida, pero también afecta a sus familias, a sus comunidades y al desarrollo de sus países. Tiene un patrón similar a la violencia de género, porque está muy relacionada a la violencia de género contra las mujeres, porque ambas responden al deseo de dominar su cuerpo, su capacidad productiva y reproductiva, su sexualidad, y en definitiva, limitar su autonomía física, económica y política, como afirma la CEPAL. A pesar de las reiteradas recomendaciones de los comités monitores de tratados, de derechos humanos, de las conferencias regionales de la mujer de CEPAL y sus consensos, por ejemplo, el de Santiago, Quito, Brasilia, Montevideo, de las reiteradas recomendaciones de la Comisión Interamericana, las violaciones a los derechos
contra los derechos reproductivos de las mujeres continúan produciéndose, constituyendo una violación sistemática del derecho a la integridad, a una vida digna, al cuidado de la salud y al derecho a la libertad. Como veremos, los estados no implementan políticas públicas adecuadas y consistentes ni presupuestos suficientes. Esto vulnera el derecho de toda persona a su integridad física, psíquica y moral, sin discriminación, que está consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Vamos a examinar algunos indicadores sanitarios formales, pero deseamos resaltar que el maltrato ocurre también de maneras informales, cotidianas, difíciles de medir, que en general las estadísticas no recogen, porque tiene que ver con la violencia simbólica y la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres en los centros de salud y en otros lugares institucionales. Recordamos además que las mujeres sufren discriminación múltiple, históricamente marginadas por motivos de raza, etnia, posición económica, situación de ruralidad, pobreza, migración o refugio, opción u orientación sexual o identidad sexual, poco acceso a la información o edad. Todas estas sectores de mujeres son quienes sufren y están más excluidas de los servicios de salud materna y de la salud sexual y reproductiva. Esto deseamos resaltarlo primero porque en todo lo que vamos a enumerar después vamos a tener que tener en cuenta que estos grupos de mujeres van a estar siempre más vulnerabilizados. En cuanto a legislación, ahora vamos a entrar un poco en indicadores concretos, la normativa nacional o local que debería proteger o proveer servicios de salud sexual y reproductiva es en nuestra región muy heterogénea. Esto proviene de un balance regional que realizó CLADEM para el seguimiento de Cairo más 20 y que se hizo en 15 países de la región con la metodología de informantes claves en cada lugar, de expertas, y se recogió información en territorio, y de lo cual este resumen es un breve compendio, digamos. Entonces, la normativa es heterogénea, a veces contradictoria, y en muchos casos de bajo nivel institucional, decretos, resoluciones ministeriales, normativa dentro de otros programas y planes, etcétera. Además, existe legislación nacional o local vulneratoria de los derechos humanos, como la penalización del aborto, la prohibición de la pastilla anticonceptiva en algunos países y normativa de distinto nivel que buscan dar estatus legal al no nacido, como si estuviera nacido vivo, y también obstáculos para el acceso a la justicia y situaciones procesales irregulares en relación a derechos sexuales y reproductivos. Pero sobre todo, la normativa tiene una gran brecha con las prácticas. Y esto se evidencia, por ejemplo, en una mortalidad materna muy alta para la región en relación a otros indicadores. Por ejemplo, es un indicador además que se asocia principalmente a la falta de atención médica, la pobreza y el aborto clandestino, así como a la falta o ineficacia de la educación sexual y acceso a la información, como lo menciona la misma comisión en 2011. La mayoría de estas muertes son evitables y se mantienen en un rasgo inaceptablemente alto en relación a otros indicadores. Los países no han logrado cumplir con el compromiso del Plan de Acción de Cairo ni con los del Objetivo de Desarrollo de Milenio. El promedio regional para 2010 eran 81 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Las cifras más altas se registran en Bolivia, 190, 150 en República Dominicana, 120 en Guatemala, 110 en Ecuador, mientras en países desarrollados, por ejemplo, Portugal, es 8 cada 100.000 nacidos vivos, o España, 6, estas son fuentes de CEPAL, y a lo que deberíamos agregar que hay un serio subregistro porque toda la región tiene problemas más o menos serios de registro estadístico. Situación del aborto, sabemos que en la región esta es la región con las leyes más restrictivas sobre aborto. Todos los países lo tienen penalizado, salvo Cuba, Puerto Rico y Uruguay. Y aún estos tres países tienen problemas a su interior. Y una ciudad autónoma, México DF. 6 de los 34 países lo tienen penalizado por completo sin causales. En los que prevén causales de no punibilidad, se registra una gran cantidad de obstáculos en la práctica para la realización de la intervención. Por ejemplo, objeción de conciencia de los efectores de salud o incluso de todo el servicio.
denuncias judiciales cuando no corresponden, dilaciones sin justificación, rechazo a tratarlas, aún en emergencia obstétrica, con hemorragias, etcétera. Estas mujeres, en la gran mayoría, si no siempre, sufren maltrato en los servicios de salud cuando llegan con abortos en curso y también en el sistema judicial. Muchas recomendaciones de diversos comités y consensos derivados de las conferencias regionales de CEPAL solicitan que los países revisen la legislación punitiva del aborto. Embarazo en la adolescencia. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo y se resiste a la baja en un contexto en que la fecundidad del resto de los grupos etarios disminuye. CEPAL 2011. Una de cada cuatro niñas o jóvenes de la región se embarazan antes de cumplir los 20 años y existe muy poca información sobre embarazos de menores de 14, probablemente porque la mayoría implica violación e incesto. El incesto es un fenómeno altamente invisibilizado del cual estamos empezando a ver apenas la punta del iceberg. Esto trae problemas en su salud física y mental porque las niñas menores de 15 tienen mayores posibilidades de morir en el alumbramiento que las mujeres mayores de 20. Muchas de ellas abandonan la escolaridad después de ser madres. El país con el porcentaje más alto de adolescentes embarazadas es Nicaragua, con el 20%, Honduras el 18%, Ecuador el 17%, etc. Debe señalarse la grave dificultad para hallar datos estadísticos confiables, que también lo menciona CEPAL, porque para compilar estos datos anteriores hubo que recurrir a datos de diferentes años, porque eran los últimos años disponibles. No había años homogéneos para el mismo dato. Los porcentajes de embarazos son de 3 a 5 veces más altos entre adolescentes de escasos recursos o con bajos niveles de educación formal que entre adolescentes que cuentan con recursos económicos, también entre pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, en República Dominicana, el 37% de las jóvenes que son madres o están embarazadas pertenecen al quintil de menores ingresos. Algunas causas relacionadas con el embarazo adolescente que pudimos identificar son: aproximadamente el 50% de las y los adolescentes menores de 17 son sexualmente activos debido a estímulos culturales altamente erotizados. El turismo sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la pobreza, la ausencia de otras alternativas y o graves dificultades de la educación sexual integral en la escuela y de programas de salud sexual y reproductiva especialmente diseñados para jóvenes son parte del complejo de la compleja combinación de causas. Prevalencia de VIH-Sida preocupa que aumente el contagio entre mujeres. Este es un dato de UNGAS. En Colombia, Chile y Perú se informa que la principal vía de transmisión es el coito heterosexual por transmisión intrapareja. En poblaciones trans se ha reportado hasta 34% de infección por VIH. También las mujeres en situación de prostitución o explotación sexual o las autodenominadas trabajadoras sexuales tienen una prevalencia alta, pero aquí también existe un muy fuerte subregistro, de modo que no podemos saber las cifras exactas. Ahora le voy a pasar la palabra a María Isabel Sedano, que va a continuar con las respuestas provistas por el Estado hasta el momento, aunque haya algunas heterogeneidades en la región. Buenas tardes. Las políticas públicas son ineficientes. Bajos presupuestos, están sobrecargados. Hay formas cotidianas no registradas e informales de maltrato y atención deficiente en los servicios de salud que responden a la violencia institucional y simbólica contra las mujeres. El personal carece de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género. El trato a las mujeres es autoritario y puede llegar a los maltratos, sobre todo en situaciones post-aborto. También violencia obstétrica, a pesar de que algunos países tienen leyes de parto respetado. Hemos registrado en ocasiones tratos crueles y degradantes como legrados sin anestesia. Las consejerías anticonceptivas que debieron alentar la autonomía de decisión de las mujeres son simples consultas médicas tradicionales. La provisión de métodos anticonceptivos es irregular. Hay discontinuidad y no siempre se ofrece la gama completa según países. Hay actitudes discriminatorias hacia las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes, dado que no se respeta su cultura ancestral ni sus decisiones y son obligadas a seguir pautas occidentales. No hay traductores para otros idiomas. Las mujeres lesbianas y transgénero
En la gran mayoría de nuestros países no somos consideradas en la normativa legal interna ni contamos con políticas públicas diseñadas para respetar las especificidades y prevenir el trato discriminatorio y violento que afrontamos tanto en el ámbito público como privado. La presidenta de la señora presidenta y relatora de la comunidad LGBTI ya reconoció en agosto del 2014 esta situación de invisibilidad de la violencia en contra de nosotras las mujeres, entre ellas la violencia sexual y el maltrato en el sistema de salud, demandando la urgente atención para revertir estas situaciones. Existen pocos servicios destinados específicamente a adolescentes y en muchos países no los atienden si concurren solos. Se requiere la compañía de adultos. Resaltamos la generalizada falta o escasez de programas consistentes, sistemáticos y universales de educación sexual integral en las escuelas, basados en evidencias científicas que integren la esfera emocional y afectiva y la diversidad de condiciones, pertenencias y preferencias de las mujeres, valorando el placer en la sexualidad y alentando la autonomía progresiva a medida que van creciendo. La violencia sexual es un fenómeno creciente. No siempre son correctamente atendidas en los servicios de salud, produciendo la revictimización. Durante, antes y después de los conflictos armados, las mujeres somos botines de guerra y símbolo de dominación del invasor o del poderoso. Los estados son remisos a investigar, castigar y garantizar la no repetición de las violaciones sexuales a mujeres, cualquiera sea su contexto. La impunidad hacia los perpetradores perpetúa esta violencia. Deseamos señalar muy brevemente algunos casos de violaciones flagrantes a los derechos sexuales y derechos reproductivos que ocurren actualmente en algunos de los países seleccionados para pasar después a las peticiones. En el caso de Bolivia, por fallo del Tribunal Constitucional se admitió la causal de violación para abortos, pero se reafirmó la penalización general. En el caso del Brasil, graves deficiencias en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que en ocasiones han debido parir en la vía pública. Trámite en la Cámara de Diputados una propuesta legislativa denominada o que pretende de otorgar al embrión el mismo estatus jurídico de un niño, niña o persona nacida viva. En el caso de Colombia, serias dificultades al momento de recurrir a un aborto no punible previsto por la sentencia del 2006 de la Corte Constitucional. El Comité de Derechos Humanos en el 2010 señaló la insuficiente educación sexual en la currícula escolar y de información pública sobre cómo acceder a un aborto legal. También señaló el arbitrario desempeño del Procurador General colombiano. En cuanto a El Salvador, 17 mujeres presas con condenas que van de 15 a 40 años de prisión acusadas de homicidio agravado fueron víctimas de violencia obstétrica y de irregularidades judiciales. En el caso hondureño, continúa la prohibición legal de la píldora anticonceptiva a pesar de varios recursos legales. Ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana en sendos informes, pero no cambia este estado. En el caso del Uruguay, retroceso provisorio sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo por recurso judicial sobre gestión de conciencia. La sentencia no está firme, pero ya se han pronunciado en su contra las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sociedades científicas. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de la anticoncepción oral de emergencia de los establecimientos públicos de salud. Se mantiene la comercialización de la misma, generándose una discriminación en el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. A pesar de sendas recomendaciones de los tribunales que vigilan tratados y de la SEBI, no se ha evaluado la legislación que penaliza el aborto, en particular la que penaliza el aborto por violación sexual. También los informes de la Defensoría del Pueblo señalan discriminación en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual por la persistencia de estereotipos y prejuicios de género. Y finalmente también se registra, la sociedad civil registra problemas de discriminación en el acceso a la justicia de mujeres lesbianas. Finalmente, deseamos exponer nuestra preocupación por la persecución que sufrimos defensoras de derechos humanos
En particular, quienes defienden derechos sexuales y derechos reproductivos en situaciones que van desde el abuso laboral, la criminalización y hasta la muerte. Finalizaremos entonces con el petitorio. Solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana que analice el problema y recomiende a los estados de la región: 1. Cumplir con los instrumentos internacionales y regionales y la jurisprudencia emanada de sus órganos referidos a este tema, así como también con los dictámenes, resoluciones, acuerdos de solución amistosa, sentencias, y que aseguren la investigación y sanción del patrón de violación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En los casos de vulneración, garantizar la reparación y garantías de no repetición. 2. Revisar su legislación, normas y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de discriminación ni limitación, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales. 3. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos por todos los medios a su alcance para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia, avanzando hacia un cambio cultural que modifique los estereotipos jerárquicos de género hoy vigentes y dejando de lado el doble estándar por sexo en materia de sexualidad. 4. Asignar mayor presupuesto y mayor prioridad en recursos humanos y materiales a las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, atendiendo en particular una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y género. 5. Reafirmar que el pleno goce de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres exige una vida libre de violencia de género y la necesidad de avanzar en políticas públicas de prevención del abuso sexual, así como lograr sanciones efectivas y ejemplares que desalienten la comisión de este tipo de hechos punibles. 6. Combatir la discriminación y los prejuicios jerárquicos, sexistas y patriarcales que persisten en las prácticas cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, capacitando al personal de los sistemas de salud, educación, seguridad y justicia. 7. Prestar especial atención a la población vulnerabilizada de zonas rurales en situación de pobreza, pueblos indígenas y afros, adolescentes, jóvenes con discapacidad y pertenecientes a los grupos LGTBI, promoviendo una especial atención a sus necesidades específicas. 8. Proveer una educación sexual integral en los establecimientos educativos desde niveles primarios, a fin de asegurar que niños y adolescentes y jóvenes puedan ejercer su derecho a cuidar su salud y su autonomía reproductiva, gozar de la sexualidad sin riesgos ni coerciones y prevenir o defenderse del abuso sexual infantil. 9. Revisar la legislación punitiva del aborto, ya que ella solo provoca sufrimiento y muerte de las mujeres, en particular de las pobres, jóvenes, de etnias discriminadas o con bajos niveles educativos, cumpliendo de esta manera las disposiciones del consenso de Montevideo en la materia. Asegurar la realización adecuada y humanitaria en tiempo y forma de los abortos permitidos por las leyes nacionales o locales. 10. Avanzar hacia la laicidad de los estados de la región, siguiendo las recomendaciones de los consensos de Montevideo, Brasilia, Quito y otros documentos nacionales, regionales e internacionales relacionados. 11. Brindar información, estadísticas accesibles, de buena calidad y actualizadas, que monitoreen el cumplimiento de los compromisos internacionales, regionales y su legislación interna. En particular, monitorear la maternidad en la adolescencia y dentro de ella el tramo de edad de 10 a 14 años. 12. Realizar campañas para sensibilizar y promover la responsabilidad paterna, evitar el abandono parental y la evasión del deber legal de otorgar alimentos a los hijos por parte de los varones. 13. Instar al Estado de Honduras a remover la prohibición ministerial del uso de las píldoras de anticoncepción de emergencia y también a Perú. 14. Prevenir y sancionar toda forma de persecución y criminalización a defensores de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en las Américas y garantizar condiciones para la promoción y defensa de este derecho libre de toda forma de discriminación, violencia y represión. 15. Solicitamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su próximo informe a la Asamblea General, llame la atención sobre la necesidad de incluir el tema de los derechos sexuales y reproductivos en su agenda y recomiende a la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres la inclusión del tema en su agenda de manera prioritaria. 16.
Finalmente, es el último, que la Comisión realice seguimiento sobre la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo requerimientos periódicos de informes a los estados sobre las acciones específicas tomadas para el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección, y en ese marco incluya visitas periódicas de las relatorías a los países de la región con mayor vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Muchas gracias. Thank you very much to all the organizations for your presentation. I wanted to first give the floor to my colleagues for any observations or questions they may have. Commissioner Vanuki, who is the commissioner with responsibility for the unit dealing with economic, social, and cultural rights. Gracias por la rica presentación con cientos de cuestiones importantes en la interrelación de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales en los múltiples temas tratados. Solo me interesaría saber un poquito más de la cuestión que es una cuestión síntesis de las leyes, represión, derecho de aborto. Me parece que se caracteriza una situación de regresión, ¿o no? ¿Hay países con avances o solo regreso hacia atrás? Cuando se plantean también en las peticiones, recomendaciones de la CIDH, la cuestión de laicidad, está claro que hay un posible vínculo entre acciones de iglesias. Me gustaría saber también la situación de la prensa, cómo la prensa en los países trabaja ese tema, si hay situaciones de apertura para discutir o también la prensa, la prensa mayor, la llamada prensa monopolista, si tiene una posición cerrada. Me gustaría solo un poco más de informaciones diversificadas de eso, la explicación de qué se pasa para que se pueda trabajar eso, incluso en las acciones de la unidad temática DESC en parcería con la Relatoría de Derechos de Mujeres. Gracias. Commissioner Roscoe, who has responsibility for the thematic area of human rights defenders. Gracias, Presidenta. También agradezco a las representantes de las organizaciones peticionarias su presentación y precisamente debido a la relatoría de la que me hago cargo, les consultaría en su oportunidad mayor información y más precisa sobre los obstáculos que se han presentado o los patrones que ustedes identifican respecto de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en particular los actos de posible criminalización de defensoras de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Desde la Relatoría sabemos, por ejemplo, algunos casos en que personas que han acompañado a quien ha sido víctima de alguna violación y desea abortar y se le ha llegado a imputar el delito de apología del delito, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí me gustaría que si pudieran aportar información más general, particularmente de los países que han analizado, si tuviesen información, será muy bienvenida. Muchas gracias. Rosa Celoria from the Rapporteurship on the Rights of Women. Thank you, Madam President. Muchas gracias a las peticionarias por la información tan importante aportada. O sea, para nosotros como relatoría, definitivamente el tema de derechos sexuales y reproductivos es uno de los prioritarios y uno de los que más nos preocupan. Y quería pedirle, si fuera posible, y no necesariamente tiene que ser en el marco de la audiencia porque no tenemos tanto tiempo, pero más información un poco más detallada sobre temas que estamos mirando de forma cercana.
debido a información preocupante que continuamos recibiendo a nivel de las Américas. Uno de los temas grandes para nosotros es el tema de los estereotipos de género. Y ahora estoy hablando de estereotipos de género en general. Estoy pensando en la Convención de Belén do Pará porque es el 20 aniversario y es una convención que habla tanto del tema de estereotipos. Y el rol de los estereotipos en muchas de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, y sería interesante para nosotros escuchar cuál es su postura sobre este tema y qué entienden que es importante que nosotros estemos recomendando a los estados para abordar este tema tan importante para los derechos de las mujeres. También estamos mirando muy de cerca los problemas de información y educación en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y nos interesa mucho conocer de parte de ustedes pautas, ejemplos, guías, información que les parezca muy importante para nosotros contemplar a la hora de pensar en una perspectiva intercultural, por ejemplo, de recopilación de datos de parte del Estado y la conexión de esa perspectiva intercultural con la perspectiva de género en la recopilación de datos y el vínculo entre estas perspectivas y todo lo que han presentado sobre derechos sexuales y reproductivos. También estamos mirando mucho el tema de difusión de información dentro del sistema de salud y educación y todo lo ligado con capacitación a funcionarios públicos. Y la Comisión ha recomendado mucho sobre capacitación a través de los años. Y creo que es interesante, sobre todo porque tenemos los 20 años, el aniversario de 20 años de la Convención de Belén do Pará, para pensar un poco en qué estamos, en qué es necesario a nivel de capacitación en este momento, qué puede ser efectivo y desde su postura, qué nosotros podemos estar recomendando. Y por último, más información sobre el rol de la pobreza, la etnia, la raza, la ruralidad y en las violaciones de derechos sexuales y reproductivos que enfrentan las mujeres, además de la edad. Gracias. Thank you, Rosa. I just wanted to also say, as the rapporteur for the rights of women and also the rights of LGBTI persons, that I welcome the hearing, that the questions you have raised are high on the priority of the work, the thematic work which we're doing, and the specific issues you've raised with us about criminalization, particularly total bans on access to termination of pregnancy, the limitations in accessing sexual and reproductive health services, maternal mortality, obstetric violence, adolescent pregnancies, and the increase in risks to human rights defenders are ones we've received information on and continue to be concerned about. In a number of different contexts, the Commission has addressed sexual and reproductive rights in the context of precautionary measures where the lives of women have been at stake when denied access to a termination in a context of countries with total bans on termination, but also in the reports on maternal health as well as access to information in the context of maternal health services and sexual and reproductive rights. In the continued work of the Commission, this remains a high priority and beyond the areas relating to violence against women, the Commission will give continued attention to the issues you've raised and have paid close attention to the various recommendations you've given. I'm pleased that we've been joined by the Commissioner with responsibility for economic, social, and cultural rights, given the importance of these areas in that thematic work as well. Can I give the petitioners an opportunity, a few minutes, to offer last thoughts or response to some of the questions with the hope that you can share additional information with us after. 4 minutes. Bueno, yo comienzo un par de minutos y luego le doy la palabra a mis compañeras por si quieren complementar. Por supuesto, les mandaremos información posterior por escrito y discriminado por países porque hay heterogeneidades, por supuesto. Sobre los malos tratos al interior del sistema, es un tema muy interesante. Yo soy personal de salud, pues yo soy psicóloga de grado.
y he estado en hospitales y conozco mucho el funcionamiento de los centros de salud. Y sé que el tratamiento es autoritario porque el sistema de salud es autoritario y porque tradicionalmente el sistema, lo que se ha llamado el sistema médico hegemónico, ha sido muy patriarcal y las mujeres han sido objeto de tutela y han sido maltratadas históricamente en el parto, y todas las sabemos, y por eso hablo de violencia obstétrica, y por supuesto cuando abortan mucho más. Pero lo curioso es que cuando son madres, que es eso que se respeta tanto en la mujer y se idolatra tanto en la mujer, en ese momento le dicen, ¿te gustó hacerlo? Ahora no grites. Y eso pasa en la mayoría de los servicios de salud de América Latina. Cuando llegan con abortos en curso, que a veces son espontáneos, las acusan de habérselo provocado, les hacen preguntas inquisitoriales, policiales, las denuncian a la policía cuando no deben, y muchísimas veces mujeres con derecho a un aborto no punible tienen que ir rondando de centro de salud en centro de salud porque no las quieren atender. Y en algunos casos, por supuesto, engrosan el número de muerte materna. Así que eso, como es un tema que yo conozco muy personalmente, lo quería incluir. No sé, las compañeras, si quieren agregar alguna cosa más en un par de minutitos. Voy a hacer una breve referencia con cargo a poder complementar la información posteriormente, ¿no? Creo que, evidentemente, en la región ha habido un avance jurisprudencial en términos de fundamentar a través de sentencias como la de la Corte Constitucional Colombiana o la sentencia de la Corte Suprema Argentina acerca de la necesidad de reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo mínimamente en algunas causales. Creo que en ese sentido hemos avanzado y hay criterios jurisprudenciales que pueden servir de base para que los demás países tomen como ejemplo para, de alguna manera, despenalizar los abortos todavía punibles, que son, además, tenemos varios países en los cuales el aborto es penalizado en todos los supuestos, ¿no? Sin embargo, paralelamente se está dando otro proceso que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos al concebido o al por nacer, de asimilarlos a la de una persona, perdón, a un ser humano ya nacido o persona humana. Y eso sí genera serios obstáculos a nivel jurídico. Por ejemplo, hay países como Perú o Colombia donde se ha penalizado el delito de lesiones al concebido y donde no solamente se ha penalizado las lesiones al concebido dolosas, sino incluso las culposas. Tal es así que, por ejemplo, tenemos esta paradoja donde, si bien el aborto está despenalizado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En estos tres supuestos, el por violación, por feto incompatible con la vida y en el aborto terapéutico, ¿no? Las lesiones culposas al concebido, culposas las que no son de responsabilidad de la mujer, las que no fueron con dolo, también son sancionadas. Entonces, hay una corriente que paralelamente se está dando a reconocimiento de derechos al concebido que hacen que esta situación sea bastante difícil. Y además de eso, sí creo que es importante reconocer que la despenalización no se ha convertido automáticamente en el acceso a servicios de salud e interrupción del embarazo. Más bien, se han generado una serie de obstáculos, así como la sentencia que acaba de señalar acerca de Uruguay respecto a la objeción de conciencia, respecto al sistema de plazos del aborto. También uno identifica cómo es que, por ejemplo, en Bolivia se exige el tema de las denuncias, la judicialización para poder acceder a finalmente un servicio que evitaría que de alguna manera significa no seguir torturando, tratando o sometiendo a la mujer a un trato cruel, inhumano y degradante, que es lo que significa obligarla a mantener un embarazo producto de una violación. Eso respecto al tema de la interrupción del embarazo. Brevemente me quiero referir, porque sé que el tiempo es corto, que hay un pendiente importante con el tema de la educación sexual. Si bien son diferentes las realidades de nuestra región, creo que ese es un punto gravitante que está siendo dejado de lado por muchos de nuestros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en un estado como el peruano, si bien existe la normatividad, en la realidad no se efectiviza, ni siquiera hay la capacitación a los profesores o profesoras para poder, de alguna manera, inclusive muchas veces se cuestiona que la educación sexual sea un rol fundamental del Estado. Y finalmente, para cerrar, creemos que el tema del Estado laico es un principio importantísimo que se debe reivindicar, que debemos reivindicar además justamente para garantizar derechos como la libertad de religión, ¿no? Hay países, y lamentablemente,
fundamentalmente me voy a referir de nuevo al Perú, donde la participación de la jerarquía eclesiástica está institucionalizada. Por ejemplo, en el Perú, el Consejo de Derechos Humanos tiene como integrantes a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, y por ejemplo las organizaciones feministas no tienen una representación. O sea, si bien participamos a través de una institución que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que congrega fundamentalmente a las organizaciones que históricamente han defendido los derechos humanos, no tenemos una representación como organizaciones que defienden los derechos de las mujeres o feministas, ¿no? Gracias. No, decía que pobre la presidenta, que como no entiende español y hablamos a toda velocidad. Bueno. Queremos agradecer mucho a la comisión por habernos otorgado y haber escuchado tan atentamente nuestra exposición. And as with all human rights defenders, the commission values the work you do in the defense of the human rights of women, and particularly sexual and reproductive rights. I want to acknowledge your work, but also to indicate the valuableness of the issues you're dealing with and the commitment of the Commission to continue its work in regard to sexual and reproductive rights. And certainly, I, as the rapporteur, have that strong commitment. Can I thank you all for attending and participating in this hearing? And to express my appreciation to all. Thank you. Gracias.